Queremos agradecer también la hermosa presencia de nuestra gobernadora del estado, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Y acompaña a la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF. A nombre de las niñas y niños que reciben sus lentes en este día, queremos agradecer al alumno José Emilio Cervantes Pérez, de San Jorge de Zomipa. De igual manera, agradecemos la hermosa presencia de la maestra Flor de María López Hinojosa, directora general del Sistema Estatal DIF. A nombre de los beneficiados también de aparatos funcionales, nos acompaña el señor Guillermo Iván García Olvera, del municipio de Calpulalpa. Queremos agradecer, por supuesto, también la honrosa presencia de la diputada Lupita Comanchi Aguayo, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado. Queremos agradecer también al diputado Jaciel González Herrera, muchas gracias por acompañarnos y por acompañar a la gobernadora en esta final de trabajo, al igual que la diputada Leticia Martínez Cerón, muchísimas gracias por su presencia. Pero nuevamente queremos agradecer la presencia de todos y cada ustedes, señores padres de familia, que este día verá cristalizado el sueño de los niños de tener sus lentes. Fuerte el aplauso para los padres de familia y para los niños que nos acompañan. Cedemos el uso de la palabra a la licenciada Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, nuestra presidenta honorífica del Sistema Estatal DIF. Muy buenos días a todos, niños, niñas del estado de Tlaxcala, a todos los beneficiarios. Queremos darles la más cordial bienvenida. Y sobre todo, agradecemos muchísimo la presencia de nuestra gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con todos nosotros y por esa dirección que siempre nos da para servir a los que más lo necesitan, para servir a nuestro bello estado de Tlaxcala. Agradezco igualmente la presencia de la diputada Leticia Martínez, del diputado Jaciel Herrera. Muchísimas gracias. A nuestros niños y a nuestro niño también, José Emilio Cervantes Pérez de San Jorge de Zoquipan, a nuestro adulto Guillermo García Rivera de Calpulalpa, a la maestra Flor de María López Hinojosa también por ayudarnos, por trabajar de la mano en el DIF estatal, y a todo mi equipo que hace esto posible. Muchísimas gracias. Quiero comentarles que el día de hoy vamos a seguir entregando lentes porque tenemos la gran tarea. Nuestra gobernadora nos ha encomendado que visitemos cada escuela de nivel primaria en el estado de Tlaxcala. Imaginan cuántas escuelas tenemos que visitar. Tenemos que visitar 655 escuelas. A la fecha llevamos 27, 10.000 valoraciones. Y vamos a entregar 3.000 lentes en esta primera etapa. Vamos a tener que hacer una pausa porque viene el periodo vacacional, pero seguiremos con todas las escuelas. No habrá una sola escuela a la que no hayamos visitado y hayamos entregado a nuestros niños de primaria los lentes, así a todos los niños que lo necesitan. El día de hoy tenemos a la escuela del Centro Escolar Chautempan, que nos acompañan para esta entrega. Muchas gracias. Y además tenemos otro programa también de lentes, en coordinación con Salud Digna, nos van a entregar 400 vales del programa de salud visual. Esto será para los pequeños que
beneficiados con estos 400 vales del programa de salud visual. Muchísimas gracias. Hasta luego. Y tenemos como invitados también vienen algunos municipios que van a ser beneficiados en esta ocasión, que son Tepeyanco, Totolac, Espanita, Panotla, La Magdalena, Chilosostra, Tesoro, Tlaxcala, Amajac, Apetamitlán y Compa. Bueno, quiero comentarles que hasta ahorita ya van beneficiados más de 23 municipios con estas entregas. Vamos a entregar también el día de hoy 100 apoyos funcionales de bastones, andaderas, sillas de ruedas a varios beneficiarios que también nos acompañan el día de hoy. Pero seguiremos trabajando muy fuerte para llegar a cada municipio del estado de Tlaxcala y cubrir con todas las necesidades de nuestras personas con discapacidad. No me queda más que agradecer a la gobernadora nuevamente por darnos la oportunidad de servir, que es tan hermoso. Siempre se lo digo mucho a mi equipo de servir, que entreguemos el corazón, que entreguemos el alma cada día en lo que hacemos. Tenemos la oportunidad de servir y eso tenemos que agradecerlo todos los días. Irnos muy contentos a casa de bien cumplir nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los presentes. Espero que se vayan muy contentos, que los niños que se vayan muy contentos a casita con sus nuevos lentes, los beneficiarios también de discapacidad, y pues ser con el gusto de saludarlos, que tengan un excelente tarde. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Los invitamos a tomar asiento si son tan amables, ya que le pedimos de manera muy respetuosa a la diputada Lupita Comás Aguayo, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, si es tan amable en hacer uso de la palabra.
aplauso, por favor, para el señor Guillermo Iván, el vecino de Campeonato Juan. Gran señor. Reciba las buenas manos de nuestra gobernadora. De igual manera, vamos a recibir a la señora Georgina Vázquez Sanguinino. Ella recibe una andadera. Fuerte el aplauso, por favor, para la señora Georgina. Ahora sí ya se apoya mejor, ¿verdad? Vamos a recibir, a nombre de los alumnos del Centro Escolar Chautempan, a la alumna Maxol Pilozzi Pilozzi. Fuerte el aplauso, por favor, para esta hermosa Marisol Pilozzi, que se ve súper con sus lentes. De igual manera, habremos de recibir a Said Muñoz Mendoza. Ya se entrega a nuestra gobernadora, así como nuestro diputado local. De igual forma, recibimos a Montserrat Escalona González. Ella nos acompaña desde el municipio de Españita. Ella recibe su vale. De igual manera recibe también su vale el niño José Emilio Cervantes Pérez de San Jorge Tezoquipán. Muchísimas gracias, nos invitamos a tomar asiento y pedimos la presencia del niño José Emilio Cervantes Pérez, para quien el nombre de las niñas y niños aquí reunidos sea tan amable en hacer uso de la palabra. Buenas tardes, señora gobernadora. En nombre de los niños y niñas de Tlaxcala, quiero agradecerles preocupación por nuestra salud. Muchas gracias, le agradezco lo que ha hecho con nosotros. Distinguido público presente, escuchemos el mensaje de nuestra gobernadora del estado, licenciada Lorena Cuellar Cisneros. Tomen asiento. Qué gusto poder ver a tantas niñas, a tantos niños. Me da mucho gusto poder saber que hoy van a estrenar sus lentes nuevos y que van a poder ahora facilitarse también para la lectura. Por
Por eso tenemos que dedicar poco tiempo al celular, porque muchas personas que estamos mucho tiempo en el celular podemos afectar nuestra vista, y tenemos que hoy usar lo necesario, la tablet, el celular, para que no nos afectemos nuestra vista. Me da mucho gusto poder estar con ustedes, y para empezar vamos a darnos un aplauso a todos los niñas y niños que hoy nos acompañan. Muchas gracias a todas, a todos. Desde luego agradecer la presencia de las diputadas, de los diputados, de la diputada Leticia, del diputado Jaciel, de la diputada Lupita Comanche, de todos quienes también nos apoyan, nos acompañan, son testigos, pero también votan en el Congreso para que los recursos lleguen de manera directa a todas las escuelas, a todos los rincones. Muchas gracias. Y desde luego también a Mariana Espinosa de los Monteros, que es la presidenta honorífica del DIF, y a Flor de María López, y a todos los compañeros del DIF que hacen una labor hermosa, maravillosa, todos los días por servir en todos los rincones del Estado. Hoy estamos dando una muestra simbólica de los lentes que vamos a distribuir en todo el Estado. En estos días son 3.000 lentes, 3.400 en total, pero vamos a entregar en este gobierno, más que nada el próximo año, a 40.000 niños y niñas. O sea que son muchísimos, muchísimos niños que tenemos que entregar muchos lentes, porque los lentes son importantes para que puedan aprender, para que no les cueste trabajo la lectura, para que sea mucho más fácil poder comprender lo que tienen en clases cuando obviamente se necesiten lentes. Quiero también decirles que hemos encontrado a muchos niños y a niñas que requieren cirugías, que necesitan operarse de sus ojitos, y que también todos los niños que tengan que requerir una cirugía, su cirugía será de manera gratuita por parte del gobierno del Estado. Pero también quiero decirles que ya vienen las vacaciones y que va a haber curso de verano también en el zoológico, que aquí en donde estamos va a haber unas sorpresas que ya pronto vamos a dar a conocer, para que los traigan sus papás, para que vengan de manera gratuita a disfrutar sus vacaciones. Que en cada municipio de donde ustedes son va a haber eventos el fin de semana, los domingos, en su municipio va a haber eventos artísticos, culturales, de manera gratuita para que vayan con sus mamás, sus papás, y haya mucha unión familiar. Que me ayuden a invitar a sus mamás y a sus papás, que vayan todos juntos, para que vayan en familia, para que se disfruten en familia y estén todos muy felices. Y quiero también comentar que para las personas con discapacidad, independientemente de que hoy se están dando estos programas, todos los días estamos trabajando para que nadie falte de su apoyo de silla de ruedas, de andaderas, de muletas, de prótesis, de operaciones gratuitas de la vista. Hoy ya tenemos 3 hospitales nuevos en Tlaxcala, que gracias a que me dio la oportunidad de ser su gobernadora, hoy hemos podido construir estos hospitales para que podamos tener estos servicios y que sean gratuitos también para la ciudadanía. Y que vamos a entregar el apoyo de discapacidad también a las personas que tengan problemas de discapacidad. Ustedes saben
programa de nuestro presidente, que ha hecho un gran trabajo para que hoy las personas con discapacidad de 0 a 29 años tengan un apoyo de 2.800 pesos bimestrales, pero que ahora el gobierno del estado también va a apoyar a nuestro presidente para que se amplíe el programa. Y si hoy hay personas con discapacidad que no vean, que no oigan, que no caminen o que tengan alguna deficiencia mental, el gobierno del estado también va a dar ese apoyo de 2.800 pesos para las personas con una discapacidad, como ya les comenté, que tengan edades entre 30 años hasta 64 años. Así que vamos a darles a todas las personas con discapacidad, tanto programas federales como estatales, para poder apoyar a las personas que menos tienen. Y este año vamos a construir también el Criteletón para todas las personas que requieran terapia de rehabilitación, así como el servicio de quinoterapia. Ya tenemos los caballos listos que fueron donados. El centro de capacitación para discapacidad también se va a inaugurar este año. Albergues para niñas y niños, de hijos de migrantes y muchos otros temas. Pero pues solamente quiero decirles que me da mucho gusto poder saludar a las niñas y niños que hoy nos acompañan y a las personas que hoy van a ser beneficiados con estos apoyos, que nos da mucho gusto poderles servir y que sigamos todos haciendo una nueva historia para Tlaxcala. Muchas gracias y bienvenidos todos, todos con mucho cariño. Que se oigan más fuertes a todos los niños. ¡Una!